Muy buenas noches, gente. Shugunavent. Biget hoy. Vas a querer, pero oíste. Bueno, hoy es jueves. Son casi las 5 y 15 de la mañana. ¿Dónde está Fuafinsen? Morgens. Ich bin hier en Schloss Plate. Estoy acá cerca de Wiesbaden, Schloss Plate. Quiero andar en bicicleta mañana y vil morgen mountain bike fahren zu gehen. Aber das Wetter ist nicht so schön. Sí, pero el tiempo no está muy lindo, pero entonces, bueno. Esta es mi primera salida con mi caravana Pampa. Mi primera noche acá. Y bueno, mañana pasaremos el día acá. Trataremos de hacer cosas. Sí, estoy muy cansado. Me quiero ir arriba. Tengo mucho, mucho sueño. Ha sido un día muy largo. Venga, nos despertamos dentro de unas cuantas horas. Buenas noches, Gute Nacht. Guten Morgen, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Y qué tal? Das war meine erste Nacht hier en meinem Wohnmobil. Mega happy. Mi primera noche en mi caravana. Y. Estoy. Sí. Está el tiempo un poco así. Lloviendo, se para un poco fresco, pero bueno, se agradece. Bueno, desayuno, cafecito y andar en bicicleta si no llueve. Las placas solares están andando bien. Vamos a desayunar. Vamos arriba. Saludo, vieja. Bueno, gente, voy a salir afuera. Que hay que abrir el gas. Y luego vamos a desayunar. Bonjour. Un poco de ruido, pero bueno, si se pasa. No hace ni mucho frío ni calor, pero está lindo.
Bueno, encendí la calefacción para probarlo. Y hola, bueno, rico desayuno con aguacate, huevos, queso fresco, crema de almendras, bueno, buenísimo, buenísimo, café. Y bueno, el tiempo ha mejorado, desayuno y salimos con la mountain bike. Realmente hay que decir que me hacía falta desayunar así, rico. Mucha gente me pregunta si estoy enfermo o que he adelgazado mucho. Le digo, no, 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 no. Lo que de momento estoy haciendo mucho deporte. Pero me hacía estar en lo que a mí más me gusta y estar tranquilo y poder disfrutar de mis cosas. Bueno, preparando y vamos a salir a andar en bicicleta. Bueno, gente, este es el ordenador que está a bordo. Te indica lo que es la hora 13 y 26. 13 Nueva Sección Swansea. Nublado, con un poco de sol, no llueve. Temperatura 23 grados. Fecha y día y mes. Yo me voy a ir a la cama un momento, le escribo a mi novia que cómo durmió y trato de ordenar acá todo esto y nos vamos a andar en bici. Bueno, dejó de llover y vamos a los montes.
Wow, Leute, wow. Super, super Energie. Ich habe das gebraucht. Gente, lo necesitaba. Super Energía. Super tranquilo, pero super muy bien. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. Me saco el cortavientos y sigo. Venga. Bueno, gente, café time. Bueno, hemos recorrido unos kilómetros, hemos llegado acá a Neroberg, tomamos un café y luego regreso a lo que es otra vez al Platte. Sí.
tiempo ha mejorado bastante y... Great, great day. Han pasado 5 minutos y esto no para. Esto es naturaleza pura. Oh, qué lindo que es esto. Tengo que subir allá arriba. ¿Qué hago? ¿Subo o no subo? ¿Me mojo o no me mojo? Pero me estoy ya, bueno. Esto ya es de locos. Esto sí es disfrutar. Hay que hacer esto. Vamos, vamos. Bueno, gente, ya llegué, justo llegué y dejó de llover, pero bueno, ha sido una salida muy linda, y bueno, quiero hacer la media tarde, me quiero duchar, pero me ducharé afuera, y luego cenamos. Bueno, ya me he duchado, mi primera ducha en mi caravana, y bueno, que se puede duchar adentro o afuera, pero yo lo hago mejor afuera porque así no importa secar el baño, limpiarlo, entonces buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a cenar, vamos. Hola, gente. Buenas noches. Bueno, son las 12 de la noche. Me quedé dormido, pero me ha despertado mi estómago porque tengo mucha hambre. Estoy cocinando una pasta con tomate. He encendido la calefacción. Han bajado las temperaturas mucho. Estamos a 16 grados y acá arriba de la montaña se nota.
Entonces, vamos a comer pastita. Este puente, el cartel de completo, también se cuelga en el norte. 98% de ocupación, por ejemplo. Ende, bon appetit. Guten Morgen, Leute, wie geht euch? Muy buenos días, gente querida, ¿cómo estáis? Buenos días, mamá, ¿cómo estás? Falta poquito para que nos veamos. Bueno, ayer no despedí el vídeo. Cené y me quedé súper redormido. Hoy es viernes, casi las 12 y 48 del mediodía. Voy a desayunar. Organizaré un par de cosas que tengo que hacer acá y ya luego pues bajamos a Wiesbaden, que quiero compartir un café con mi amigo Pablo. Y bueno, ya luego me voy a casa de Gaby para regar sus plantas, limpiar un poco y bueno. Pero ya estoy acá instalado, sí. Bueno, espero que le haya gustado este vídeo. Si no le gustó, lo siento, estos son mis vídeos. Si no les gustó, denle un like y si les gustó, compartan este vídeo. Si les gustan las aventuras, campings, bicicleta y todo lo que venga. Ya falta poco para mis vacaciones. Ya me hacen falta. Estoy muy cansado. Este domingo no, el próximo domingo tenemos carrera de bicicleta. Será la última de este año. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Cómo irá la cosa. Yo pienso que irá más de compromiso porque no he tenido tiempo para entrenar. Salí ayer, me encontré bastante bien, pero no en mi estado físico. Y bueno, hay que mejorar. Sí. Bueno, compartan el vídeo, denle un like. Que si le dan un like, YouTube los promociona mejor los vídeos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Pienso que será en la carrera y ya el próximo será en Mallorca, pero vamos a ver, igual hay algo por ahí nuevo. Venga, que tengan un buen día, que tengan un fin de semana y besitos, chao. Bueno, gente, bueno, yo había despedido el vídeo, pero bueno, desayuné, me encontré con un poco de energía y digo, bueno, venga, vamos a caminar un poquito, a mirar lo que hay acá por los bosques. Y luego ya un poco tardecita, bajo a Wiesbaden y me tomo un café con Pablito, que hace falta que nos juntemos a hablar un ratito. Sí, y bueno, tengo que confesar una cosa. Tengo unas ganas de irme a casa. Tengo unas ganas de irme a Mallorca y estar con mi familia. Ya ha sido mucho tiempo acá en Alemania, muchos meses. Y bueno, de verano no he disfrutado nada de verano en Mallorca. Cuando mi verano empezó por enero, febrero, cuando estuve en Cartagena. Eso fue lo único de verano que tuve y acá en Europa nada, casi nada. Entonces quiero meterme en el agua, quiero estar ahí y disfrutar con mi familia, con mi novia que me viene a visitar y bueno, eso es lindo. Bueno, chiquillos, ahora sí lo corto porque si no se hace muy largo. Y bueno,